para nuestras galletas de mantequilla para Halloween. Dos barritas de mantequilla con sal, 3/4 de taza de azúcar, 3 yemas de huevo que vamos a ir agregando una a una y 2 tazas y media de harina. Ahora el primer paso, como siempre que hacemos galletas, es batir la mantequilla con el azúcar. Así que tenemos la mantequilla bien cremosa con el azúcar, vamos agregando los huevos uno a uno. Estos fueron dos. Ahora vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Y continuamos batiendo. Ahora vamos a comenzar a agregar la harina. Y no les comenté que además de las 2 tazas y media de harina, tenemos que ponerle un poquito de polvo de hornear. En este caso, una cucharadita. Yo lo voy a ir poniendo así. La dividimos en dos y formamos como un disco. Lo cubrimos en papel film y esto lo tenemos que llevar a la nevera por lo menos por media hora. Después de media hora ya tenemos la masa lista para trabajarla. Con el rodillo la aplanamos, ya se quiebra un poquito. Entonces cortamos las formitas con de la estación. En este caso tenemos sombreritos de brujitas, calabazas, murciélagos y un fantasmita. Ya recién salidas del horno, luego de 8 minutos en el horno, que tengan el bordecito ya doradito. Ahora, para decorar las galletas, yo siempre estoy tratando de que mis niños no coman tanto dulce, por eso si ven la receta no tiene tanta azúcar. Entonces, en lugar de hacer un nevado real completo que me cubra toda la galleta, lo que voy a hacer es hacer unas pequeñas formas con un lápiz de nevar y luego le vamos a poner unas pequeñas escarchitas de azúcar, que en realidad entonces no necesitas para que los niños no coman tanto dulce. Le pones un poquito de esto aquí y luego lo decoras con las le voy a hacer solamente los ojitos. Vamos a hacerle una boquita que se asusta. Bueno, como ven, lo que tiene confeti es apenas un poquitito y mira qué lindas quedaron las galletitas de azúcar para Halloween.